seeing what's happening in the first row. A witness, exactly. So let me introduce Ambassador Rafael Ramirez as the Minister of Oil of Hugo Chavez. Sino para recordarlo, rescatar su esencia
y mantenerla viva en el corazón de los venezolanos. Yo, como siempre he dicho, corro el riesgo, y por eso decía que solo iba a hablar 3 horas, de pasar el resto de mi vida hablando de Chávez. Y así lo voy a hacer. Creo que es lo menos que podemos hacer respecto a este gran hombre. Lamento que hoy no pudiera estar su querida hija María Gabriela Chávez, que es nuestra embajadora alterna en las Naciones Unidas, pero por supuesto estuvo en Caracas atendiendo el evento, el evento formal que se hizo en su aniversario. Ahorita mismo está en Barinas. Y ir a Barinas es como ir a Maracaibo, ¿no? Es un embrujo. Y entonces la gente se queda por allá recordando y está en el seno de su familia. Pero lo primero que quisiera decir en nombre de ella es gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Sé que hoy hemos intercedido, de alguna manera afectado la celebración del Día Internacional de la Mujer. Vaya a todas las mujeres nuestra felicitación y nuestro reconocimiento. Las mujeres son el motor de la humanidad. ¿A mí me trajeron algún café? ¿Lo dejaron acá? ¿No se puede? Y agradezco mucho. Bien. Siempre he dicho entonces que yo puedo pasar toda la vida y a recordar y agradeciendo. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer la oportunidad que tuve de trabajar durante 12 años con el presidente Chávez como ministro de Petróleo, presidente de Petróleo Venezuela, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, vicepresidente del área territorial, presidente de la Gran Misión Viviente de Venezuela, coordinador del presidente Chávez, y de cualquier otra cantidad de actividades nacionales, internacionales, creadores de Petrocaribe, creadores de cuantas ideas revolucionarias el presidente Chávez echó a rodar en nuestra tierra. Y digo que es una, para mí es una oportunidad única, que agradezco siempre. Y que, bueno, nosotros los patriotas y los que trabajamos con él, lo único que de verdad deseamos es que sus sueños, un hombre lleno de sueños, se concreten en permanentes realidades para los más pobres de nuestro país. He estado, desde que Calixto me invitó, pensando de cuál Chávez hablar. El Chávez profundamente humano, el Chávez el líder político, el Chávez conductor de pueblo o el Chávez estadista. Y al final creo que es el mismo Chávez. No están de manera alguna separados, diferenciados. Chávez fue un tremendo dirigente de nuestro pueblo, un gran estadista de toda la región suramericana, latinoamericana, y sobre todo un hombre profundamente humano. Cuando digo profundamente humano, es que la condición fundamental del presidente Chávez era su inmensa humanidad. Era un hombre de un carácter muy recio, de un carácter fuerte. Más que llanero, parecía andino. En nuestro país, los andinos, bueno, casi todos los presidentes de la historia han sido andinos, y se caracterizan por un carácter más fuerte. Era un hombre de un carácter fuerte, pero a la vez profundamente humilde. Una gran característica del presidente Chávez, su humildad, su amor por los pobres. Por los pobres de cualquier sitio de Venezuela y por los pobres de cualquier sitio del mundo, del planeta. Era el mismo Chávez allá en el seno de nuestras zonas más pobres de Venezuela, en los barrios de Caracas. Era el mismo Chávez allá, en los recónditos de nuestro país olvidado, el más pobre. Era el mismo Chávez del Bronx. Era el mismo Chávez de Nicaragua. Era el mismo Chávez de Haití, cuando quedó impactado por el terrible sufrimiento y pobreza del pueblo haitiano. Era el mismo Chávez de los pueblos africanos. Era un Chávez universal.
universalmente humano. Un hombre inmenso, capaz de conmoverse con el dolor de los otros pueblos e indignarse ante la injusticia. Se indignaba profundamente ante cualquier acto de injusticia. Yo recuerdo muy bien aquella cadena nacional donde mostró la fotografía de 5 niños afganos que murieron en un bombardeo norteamericano como represalia al tema de las torres y todo el asunto en Afganistán. Y todos sus consejeros le decían que no hiciera cosas de ese tipo. Pero Chávez no podía ocultar su indignación. Nunca hizo cálculos políticos. Nunca dijo, no voy a decir tal cosa porque puede tener tal consecuencia. Entonces era un hombre profundamente humano, profundamente humilde y sobre todo muy honesto. Un hombre profundamente honesto, honesto con sus ideas, honesto con sus sentimientos, honesto con su acción. Un hombre coherente. Lo que pensaba, lo procesaba, lo decía y en consecuencia actuaba, independientemente de los riesgos. Nuestra revolución bolivariana evolucionó en la medida que fuimos profundizando nuestro proyecto. Yo llegué al gobierno en septiembre del año 2000 para trabajar en unos proyectos de gas y después inmediatamente como ministro después del golpe de Estado. 17 de julio del año 2002 me correspondió ser ministro de Petróleo. Y pude ver, acompañar a Chávez en su evolución del pensamiento. En la primera etapa de la revolución, la burguesía venezolana y seguramente las élites de dominación, sobre todo en los Estados Unidos, pensaban que el presidente Chávez era un populista, uno más que cabalgó en las espaldas del pueblo para hacerse del poder y después compartir los esquemas de dominación. Esa fue una primera etapa del gobierno, de donde rápidamente el presidente Chávez se deslindó. El deslinde ocurrió con la aprobación de las leyes habilitantes, 41, 43 leyes habilitantes que marcaron un sigma entre lo que era el continuo proceso de deterioro de la situación de nuestro pueblo y la nueva propuesta. En el marco de esas leyes se emitió la ley de hidrocarburos, la ley de tierra, varias leyes muy importantes. Luego vino el proceso, vino también el proceso constituyente, que para algunos políticos no es importante, pero para nosotros era crucial tener una carta magna, una constitución que fuera producto de una muy profunda y democrática discusión en el seno del pueblo. Y esa constitución igualmente defendió y definió algunas cosas fundamentales para nuestro proyecto revolucionario. Y hasta ese momento existió una especie de luna de miel con el presidente Chávez. Luego la burguesía venezolana reaccionó violentamente. Trataron de levantar la industria petrolera contra el presidente Chávez, lo hicieron. Lanzaron buena parte de sus sectores políticos a la calle y vino el golpe de Estado. El golpe de Estado del 11 de abril del año 2002 contó con el apoyo norteamericano y contó con casi todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y fue, bueno, un golpe muy violento, con muchos hechos de sangre, una cosa macabra. Hubo francotiradores que mataron más de 11 personas en las calles. Fue un acto muy violento y fue casi un knockout que nos dieron. Estábamos en el gobierno y en la madrugada Chávez estaba preso, Chávez estaba afuera y nuestro pueblo no sabía qué había pasado y nuestro pueblo estaba confundido. Nosotros estábamos en las calles, yo siempre estuve en las calles viendo qué pasaba respecto a Miraflores y no aguantaron los golpistas 42 horas. Inmediatamente hubo una rebelión de los más pobres, bajaron los pobres groseros,
los muchachos, nuestros soldados, nuestros oficiales se rebelaron contra los golpistas. Allá veo uno, allá al final, en esta sala, está Pérez Pereira, un soldado del presidente Chávez. Gracias, Pérez. Soldado, soldado. Yo después quisiera que él contara cómo era el Chávez humano con sus soldados. Y Pérez estuvo entre la cantidad de soldados que no quisieron rendirle honores al golpista, Carmona. Y ese golpe de Estado no duró más, no llegó a las 48 horas. Todos nos volcamos a la calle y volvió el presidente Chávez. Una madrugada fabulosa, la madrugada del 13 de abril. Y bueno, se inició otra etapa de nuestra revolución. Inmediatamente después del golpe de Estado vino el sabotaje petrolero. Allí, ahora, si no se fastidien más tarde, le cuento algunas anécdotas. Pero sabotaje petrolero, para tener dimensión de qué estamos diciendo, en Venezuela la industria petrolera es la más importante en la economía nacional, es todo en la economía nacional en cuanto a los ingresos y su movilidad. Nuestra empresa petrolera es la quinta empresa más importante del mundo. Y aunque la oposición tiene 12 años diciendo que la destruimos, sigue siendo la quinta empresa más importante del mundo. Y bueno, los golpistas y la derecha, enquistadas en nuestra industria petrolera, paralizaron la industria, la sabotearon, pararon todas las refinerías, pararon todas las instalaciones de producción de petróleo. Venezuela, después de 100 años de producir petróleo, no estaba exportando sino 23.000 barriles. En enero del año 2003, pero a diferencia del golpe de Estado, que fue algo súbito, que nos tiró en la lona, el sabotaje petrolero lo combatimos en la calle. Y ese es uno de los primeros grandes méritos que yo en lo personal vi del presidente Chávez, que fue que se puso al frente de un combate instalación por instalación de nuestra industria petrolera, rescatando nuestra industria petrolera de las manos de su dirección tecnocrática y junto a los trabajadores hacer el milagro de pasar de cero producción a 3 millones de barriles en apenas 3 meses. Fueron años muy duros. Esos años de sabotaje petrolero trajeron la paralización del país y la superamos. Entonces ya el presidente Chávez había logrado resolver 3 problemas de nuestra gobernabilidad: el marco legal, la constitución y las leyes, depurar las fuerzas armadas porque dieron golpe de Estado y recuperar la industria petrolera. Inmediatamente que eso sucedió, viendo la derecha que nos parecía que el gobierno estaba débil, intentaron, como están intentando ahora, derrocar al gobierno. Permanentemente la derecha venezolana ha trabajado para derrocar el gobierno bolivariano. Nunca lo han aceptado ni no lo aceptan. Nosotros lo reconocemos a ellos, pero ellos no nos reconocen a nosotros. Y entonces vino el tema del referéndum revocatorio. Me acuerdo que ellos lo convocaron para el 2004. Vamos a seguir el hilo. Año 2000, 2002 el sabotaje, 2003 años de muchas penurias económicas, tanto como la que estamos viendo ahora, y 2004 años revocatorios. Pero el presidente Chávez, con su equipo político, yo estaba ahí, estaba el presidente Nicolás Maduro, estaban los dirigentes de la revolución, Diosdado Cabello, todo, dijo, bueno, nuestra respuesta a la agresión de la derecha venezolana y de los Estados Unidos es profundizar este proceso de cambio. Y así lo dijo, y así lo hizo. Entonces vino una parte hermosa de nuestro proceso de cambio, que fue la parte del desarrollo social y la explosión de nuestro desarrollo social. Para los teóricos de la izquierda en América Latina y del mundo, una contradicción difícil es cómo hacer una revolución pacífica. Las revoluciones violentas por lo menos tienen una parte más sencilla, que es que acabas con el ejército opositor, acabas con los grupos económicos, acabas con todo el sistema, lo depones y se instala otro sistema. Aquí es cómo avanzar en paz
sin muertos, sin violencia, sin guerra, pero tratando de hacer una revolución con la oposición del propio sistema que quiere superar. Es lo que decía Gramsci de una crisis, es que muera lo viejo y que nazca lo nuevo. Muy difícil hacer eso en nuestros países, pero como siempre dijo el presidente Chávez, preferimos que el camino sea más complejo, pero no tenemos encima ningún muerto, no tenemos en nuestra conciencia ningunos actos de violencia, no tenemos nada de qué lamentar. De tal manera que se planteó el presidente la ecuación fundamental. Ahora que recuperamos el petróleo, ¿cómo hacer para darle el petróleo al pueblo? ¿Cómo logramos que eso llegue directamente al pueblo? ¿Cómo hacemos para que luego de 100 años donde las transnacionales manejaron el petróleo en nuestro país, sobre todo las transnacionales norteamericanas, eso llegara al pueblo más pobre? Y vinieron las misiones. La primera gran misión fue la de enseñar a leer y escribir a todo el pueblo pobre, en la misión Yo Sí Puedo, la Robinson. La segunda misión me tocó dirigirla a mí, que es la misión Rivas, la educativa. Es dar educación a esos muchachos que abandonan los estudios porque son pobres. Hemos graduado unos 800, no, llegamos al millón de graduados en la misión Rivas. La tercera gran misión, la misión Barrio Adentro, con los médicos cubanos. Llevar la salud ahí a todo el país. Vinieron a partir de esas misiones al menos 15 grandes misiones. Fue una manera que tuvo el presidente Chávez de trasladar todo el poder al pueblo, todo el poder económico, toda la posibilidad de desarrollar a nuestro pueblo. Eso, por supuesto, fue un choque con los métodos tradicionales de hacer política, porque en Venezuela lo que se disputa es quién se queda con el dinero o el petróleo. Bueno, Chávez desarrolló este esquema, pero viene inevitablemente la confrontación en el área petrolera. En nuestro país habían entregado todo el petróleo a las grandes transnacionales, básicamente la Chevron, ExxonMobil y ConocoPhil. Tenían en sus manos la reserva más grande de petróleo del planeta, que está en la faja petrolífera Orinoco. Discutimos mucho este tema. El presidente Chávez, sin hacer cálculo alguno, se preparó para esa batalla. Bueno, y fuimos al proceso de rescatar toda la industria petrolera. Nacionalizamos. Después de Lázaro Cárdenas, en México en 1937, no se había producido una revolución petrolera como esta. Tomamos el control de toda nuestra industria petrolera. Los obreros tomaron el control de nuestra petrolera y nuestro país volvió a recuperar su riqueza luego de 100 años. Con nuestra recuperación del petróleo logramos recuperar 487 mil millones de dólares que de otra manera se hubieran ido a manos de las empresas transnacionales petroleras. Todo ese dinero se volcó al pueblo. Ahora, en países como el nuestro, atrasados, subdesarrollados, sin capacidades industriales, es muy difícil hacer una revolución social con los viejos estamentos económicos existentes. ¿Cómo hacer para que el pueblo se incorpore a hacer él mismo las cosas? ¿Cómo hacer para que el pueblo tenga el poder de hacer su propio desarrollo de infraestructura? ¿Cómo hacer para que el pueblo tenga la posibilidad de recibir recursos del Estado y ejecutar él mismo sus obras? Vino la explosión del poder popular, se crearon los poderes populares, el poder popular, los consejos comunales, y se le dio dinero a todo el pueblo. Lo que quiero tratar de sintetizar es que Chávez evolucionó de un presidente con mucha esperanza en el pueblo y todo esto, a un presidente que convirtió esas esperanzas y responsabilidades en realidades para millones de venezolanos. El chavismo tiene una amplia base de soporte en los más pobres, porque los más pobres, de una u otra manera, directa o indirectamente, han recibido lo que ha sido legado al presidente Chávez. Por supuesto que el presidente Chávez, como buen bolivariano, quien quiera entender a Chávez, tiene que leerse la biografía de Simón Bolívar. Hay un paralelismo tremendo entre Chávez y Bolívar, y eso es lo que permite entender la doctrina militar bolivariana, y es lo que permite entender los valores
y el espíritu de sacrificio que tenía el presidente Chávez. Como decía, siendo el presidente Chávez un gran bolivariano, entendía que no podíamos hacer una revolución solo en Venezuela. Necesitábamos acercarnos a Cuba, necesitábamos apoyar a Nicaragua, necesitábamos apoyar a Néstor Kirchner, necesitábamos apoyar a Lula, necesitábamos apoyar a Evo Morales, necesitábamos apoyar a Rafael Correa, necesitábamos apoyar al Caribe negro, sufrido, el Caribe siempre puesto de lado por los grandes poderes imperiales. Y bueno, y eso lo hicimos con petróleo, ¿no? Siempre fuimos con el presidente en todas las giras, varios de los que están acá trabajando en Cancillería estuvieron en todas esas giras, todo ese trabajo. Hoy día podemos decir que el comandante Chávez fue creador de una nueva arquitectura internacional para nuestro país, de Petrocaribe, del ALBA, de la UNASUR y de la CELAC. Son cosas que están en su legado, son cosas que están allí. Probablemente, haciendo una retrospectiva de todo lo que ha pasado, tendríamos que decir definitivamente que no nos alcanzó el tiempo. Y tal vez Chávez tenía esa percepción. Había un Chávez imbatible, que era el Chávez trabajador por su pueblo. Un hombre que no descansaba. Todos nosotros los ministros teníamos un bendito teléfono que sonaba todas las horas de todos los días a la hora que fuera. Fuera de día, fuera de noche, fuera de madrugada, a las 3 de la mañana explicando qué pasaba con la cuenta de tal proyecto, que se reúnan a las 3 y media con Carrizal, el vicepresidente, que me presenten un informe cuando salga el sol. Era el Chávez que trabajaba como si él supiera que no íbamos a tener tiempo para completar una agenda de cambio que él se había planteado y vivirlo. Fue un hombre que siempre pensó que tendría él, en lo personal, una posibilidad de irse un día al Cajón de la Arauca a descansar y ver su obra cimentada en un país donde entregó su vida para lograr importantes cambios políticos sociales. Yo puedo decir, puedo asegurar que Chávez no trabajó en vano, que toda la entrega que hizo Chávez de su vida, de su tranquilidad, de su familia, de su esfuerzo personal, se convirtió en un país distinto. Yo no sé cuántos aquí son menores de 30, 40 años, tal vez una indiscreción, pero muchos muchachos nuestros, la mayoría del país, 50% de nuestra población son jóvenes, no conocieron lo que era el pasado. Eran muy pequeños cuando comenzaron las transformaciones y no nos hemos dado cuenta que tenemos un país distinto ante nosotros. Venezuela cambió y cambió para siempre. Y lo digo con honestidad, lo digo sencillamente, nuestro país cambió para siempre. Y este es un tema que alguna gente quiere obviar o no se da cuenta. Hoy, la oposición política en nuestro país declaró cómo iba a derrocar al chavismo. Bueno, pareciera que ellos pueden, que ellos creen que pueden. Es la misma arrogancia del año 2002 cuando declararon que Chávez se iba. No se dan cuenta. El país cambió para siempre. Venezuela cambió para siempre. Simón Bolívar, nuestro libertador, está vivo en el pensamiento venezolano. Cuando el presidente Chávez llegó al gobierno, la gente ni se sabía el himno nacional. La gente se le había olvidado quién era Simón Bolívar. Lo veíamos ahí, una estatua de bronce. Cambió para siempre. Se acabó. Nuestro país ha sido un país de permanente lucha contra la discriminación. Se acabó la desigualdad. Se acabó las ideas reaccionarias que mantuvieron un sistema de dominación durante más de 100 años en Venezuela. Nuestro pueblo, lo más importante, nuestro pueblo le perdió el miedo a la dominación. Nuestro pueblo aprendió a conocer el inmenso poder que tienen los pobres para cambiar el destino de un país. Y la posibilidad que tienen los países
de cambiar a toda una región. Aquí se acabó en nuestro país la discriminación contra la mujer, la discriminación contra el... Venezuela, se dice una palabra que aquí no se permite, ¿no? De last word, ¿no? Allá se acabó la discriminación por el color de piel. Allá se acabó la discriminación contra los indígenas. Allá se acabó el asesinato político. Cuando yo era dirigente estudiantil, ese año de ese gobierno, el gobierno de Jaime Lucín, que asesinaron 7 estudiantes en las calles. Se acabó la impunidad. Se acabó el atropello de una fuerza policial y de una fuerza armada que estaba en el servicio de cúpulas políticas. Nunca más volveremos a tener el horror del 27 de febrero, donde las Fuerzas Armadas asesinó en las calles más de 3.000 personas pobres en las grandes ciudades. Se acabó esa Venezuela, quedó atrás. Hoy día tenemos una Venezuela de esperanza, de jóvenes, de logros, de avance en lo social, de formas de lucha, de formas de concebir nuestro futuro, nuestro destino. Chávez rescató para nuestro pueblo la dignidad, la fortaleza de ser venezolano. Rescató para nuestro pueblo los principales valores de nuestra sociedad: la solidaridad, la fraternidad, la amistad. Chávez hizo una revolución. Comandante Chávez se puso al frente de una revolución. Una revolución que estuvo asediada desde sus principios, desde el inicio, durante su gestión y después de su muerte. Porque después de la muerte del comandante Chávez, la derecha venezolana cree que puede volver a nuestro país a darle un manotazo a todo lo logrado y que podemos volver atrás. Que podemos entregar nuestra industria petrolera, se equivoca. Que van a controlar nuestro ejército, se equivoca. Que nos van a volver a subordinar al ejército norteamericano, se equivoca. Que la gente va a perder sus programas sociales, se equivoca. Que vamos a sacar a los cubanos que nos ayudan con la salud, se equivoca. Entonces, el chavismo es un bloque histórico que se ha conformado en torno a su figura, en torno a sus ideales, en torno a su legado. Yo no quiero ser de aquellos que abusan de la imagen de Chávez. Estoy muy lejos de eso. Y mira que lo he conocido muy bien, en las buenas, en las malas, el Chávez humano, el Chávez los problemas, el Chávez las circunstancias. Pero yo creo que nosotros la imagen de Chávez la tenemos en el corazón. Lo que tenemos que impulsar permanentemente es que no se pierda el legado de Chávez, que no se pierda la obra de Chávez, que la obra de Chávez se siga reproduciendo en nuestra sociedad, en nuestros países, en los países latinoamericanos. A mí ahora me ha tocado hacer esta vida de diplomático y le agradezco a todos los diplomáticos que me han enseñado. Ya veo varios de nuestros más destacados diplomáticos. Pero cuando yo hablo con los africanos, ahorita estaba hablando con un alto representante del gobierno de Somalia, veo así esa cara de quien es extraño a ti. Bueno, porque yo soy blanco, no sé, no soy el típico venezolano. Y la gente dice, bueno, ¿este quién será? Pero cuando les hablo de Chávez, que se dice igual en todos los idiomas, a la gente se le iluminan los ojos. Al somalí se le iluminan los ojos, al de Eritrea se le iluminan los ojos, el argelino sabe bien quién fue Chávez, los árabes saben bien quién fue Chávez, los pueblos más pobres de África saben bien quién fue Chávez, los pueblos latinoamericanos. Chávez es como una nueva representación o figura del gentilicio venezolano. Es lo mejor de nuestro gentilicio, es lo mejor de nuestra pasión. Un hombre desbordante de pasión, un hombre joven que entregó sus mejores años de su trabajo y de su esfuerzo a reconstruir un país y a dejarnos las bases sólidas de un futuro posible. Un Chávez valiente. Hay que estar bien plantado
para mandar a Bush para el carajo, como lo mandó Chávez. Hay que estar bien plantado. Huele a sufre. Hay que estar bien plantado para decir lo de huele a sufre. Hay que estar bien plantado para decir en aquel mitin que estábamos frente al Jardín Botánico, año 2004-2005, estaba pleno en Caracas. Nuestra gran capital siempre atendía el llamado de Chávez y declararse una revolución antiimperialista. Yo estaba en esa tarima. Me acuerdo que cuando él se declaró antiimperialista, se quedó inaceptable por los Estados Unidos. Y le dijo a Bush, no, que fue que le dijo. E hizo una apuesta de $1, que quién iba a durar más. Si él como presidente, o Chávez como presidente. Chávez estaba desbordado, la gente estaba feliz. Y yo volteé a ver los políticos que estaban rochados y todo el mundo estaba asustado. O sea, Chávez siempre iba más adelante. Los políticos, el raciocinio decía no vaya tan rápido, pero Chávez sabía que tenía que hacerlo. Chávez tiene una conexión espiritual muy importante con el pueblo. Esto a veces es difícil entenderlo, porque es como cuando unas personas están enamoradas. ¿Estás o no estás enamorado? Chávez cautivó a nuestro pueblo. Yo no sé, sí sé, pero no lo sé explicar. ¿Qué cosa tenía Chávez que desataba las pasiones? Mi esposa, por ejemplo, Chávez, bueno, siempre la conocí, un hombre muy familiar, y mis dos hijos siempre íbamos donde el presidente Chávez, jugaba con ellos, ahora son gigantescos, están estudiando ahí. De tal manera que mi esposa siempre había visto a Chávez. Pero como toda mi familia, siempre iba a las concentraciones de Chávez, las grandes marchas en la Gran Avenida, y Chávez va montado en un camioncito, porque no podía. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo el español? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Allá hay uno que no me entiende, pobrecito. ¿Sí me entiende? Bueno, va montado en un camioncito, y yo sé que mi esposa va a estar ahí. Yo le digo, bueno, saludas al presidente y te vas a la tarima después. Yo no sé ni cuándo ni cómo estamos en el gentío y yo volteo y veo una mujer pegando gritos amarrada del camioncito, era mi esposa. Y yo, bueno, le dije, pero cuidado, desataba unas pasiones el comandante Chávez. Mi mamá, la amo mucho, la quiero. Si tuviéramos la televisión, le mandara salud. Revolucionaria, economista, estuvo con mi papá en la guerrilla en los años 60, fue muy duro todo. Yo cuando nací, nosotros nos andaban allanando, caíamos de un sitio para otro. Bueno, los 60 en Venezuela, eso fue otra historia. Pero mi mamá era fidelista, rafaelista, pero sobre todo chavista. Y cuando Chávez los aló presidente, no sé si saben lo que son los aló presidente, es el programa con más rating del planeta y en Venezuela para toda la historia. Cuando en aló presidente a veces te regañaba, te sientes mal, ¿no? El presidente lo peor que te podía hacer era llamarte la atención, siempre con mucho respeto, pero llamarte la atención frente a todo el país. Él pensaba siempre, hablaba siempre del tema moral, que la mejor recompensa es un reconocimiento ante todo el país, y la peor que te puede pasar es que Chávez te regañara. Por supuesto, cuando eso sucedió algunas veces, pocas, debo decir, yo tengo un buen récord como ministro de Chávez, pocas. Pero cuando pasaba y yo llegaba a mi casa triste, y mi mamá preguntaba, ¿qué pasó? No, el presidente me dijo esto, lo otro. Ya se me queda bien diciendo, pero algo habrás hecho mal. Porque Chávez, si te dijo eso, porque tenías razón. Pero este es el colmo. ¿Sí? O sea, ¿qué hace hasta mi madre? De tal manera que Chávez tenía algo que yo no sé cómo explicarlo. Yo he visto gente, el general Chullo, por ejemplo. En Venezuela se hizo una lata de paracaidista. Lo he visto con Chávez, con un amor, con una ternura, un respeto. Yo he visto los más visibles. Chávez jugando con los niños con mayores problemas, con los ancianos, con los soldados,
con los generales, con la gente humilde, normal, tranquilo y sencillo, con los grandes líderes mundiales. Me tocó verlo con Hu Jintao, me tocó verlo con Medvedev, con Putin, con Hatami, con Ahmadinejad, con todo, el rey Abdulaziz, con todo. Era un hombre que era capaz de representarnos como siempre nos representaba, con tanta dignidad, tanta presencia, tanto porte, jefe de Estado, y asimismo hablar con la gente más sencilla, los más pobres, los más humildes, los más olvidados de la tierra. Pero hay una conexión emocional entre Chávez y todo el mundo. No conozco a nadie que sea indiferente a Chávez, para bien o para mal. La derecha lo odia y el pueblo lo ama. Para bien o para mal, es una conexión emocional. Y es lo único que ha podido proteger al presidente Chávez de la campaña más feroz, injusta, desproporcionada que hayan hecho los medios de comunicación mundiales contra el ser humano alguno. A Chávez y a los chavistas nos han dicho de todo, pero sobre todo a Chávez, a sus hijos, a sus seres cercanos, a sus ministros, a todos. A mí me dicen de todo y me tienen sin cuidado. Pero Chávez, solo por su carisma con el pueblo, fue que pudo derrotar a Fox News, pudo derrotar a CNN y pudo derrotar a todas las campañas y todas las cosas más terribles. Es esa conexión. Esa conexión está allí, en el seno del pueblo. Está allí. Chávez, según los entendidos, no es que tenía muy buena voz, pero cantaba y todo el mundo deliraba. No era que bailara muy bien, dice sus hijas, pero bailaba y todo el mundo deliraba. A Chávez le quedaba todo bien. Chávez era un hombre, extraordinariamente carismático. Y todos los que nos conocimos, y veo aquí los rostros de ustedes sonriéndose, me dan razón. Todos estamos involucrados emocionalmente con el comandante Chávez. Y eso es lo único que le ha permitido resistir y salir imbatible de toda esa feroz campaña contra él. Ninguno de nosotros lo puede alcanzar. A veces medimos con una vara muy alta, porque creemos que alguien puede ser como Chávez. Nadie va a ser como Chávez. Nunca jamás, no creo. Bueno, ese nunca jamás es mientras uno viva. Ojalá tengamos muchos Chávez en el futuro. Pero nunca jamás. Todos tenemos que juntarnos. Para cantar como Chávez, tenemos que cantar todos juntos. Para empujar como Chávez, tenemos que empujar todos juntos. Para golpear como Chávez, tenemos que golpear todos juntos. Para hacer como Chávez, todos tenemos que meter las manos. Y ese es el gran secreto ahorita. El bloque histórico chavista se mantiene unido. La unidad en el medio de la discusión no importa. Aquí hay un concepto malentendido de la disciplina que quiere decir que el que sea disciplinado te convierte en un bloque de hielo. No. Es un bloque vivo. Es un bloque dinámico. Es un bloque que se alimenta de la experiencia de lo que está pasando, bajo la inspiración del comandante Chávez. Yo creo que lo que me falte de vida, el problema es que me falta mucho de vida, porque he tenido todo eso puesto y tengo solo 52 años, aunque parezca como de 70. Pero lo que me quede de aquí adelante será, como le decía Julio Cortázar al comandante Che Guevara, junto a ti, hermano mío, con la palabra de Chávez, con la acción de Chávez. Es difícil ver a un dirigente chavista renegando a mi comandante. Es difícil ver a un dirigente chavista saltando a la tranquera. Sería deshonesto con el pueblo, con el presidente y con su opción. Nosotros ahorita, y ya para ir culminando, me decían algunos, cuenta la anécdota de esto, cuenta la anécdota de lo otro. Pero no quiero abusar de Calixto y su generosidad. Tengo muchas anécdotas que contar. Un día de esto vamos a hacer un seminario de anécdotas, porque a través de esas anécdotas se conoce al hombre. Les cuento una.
Él no me está entendiendo. Sorry about that. Pero una sola. Por ejemplo, como era Chávez, pleno sabotaje petrolero. Año 2002, diciembre del 2002. La oposición en la calle, la oposición con violencia, Plaza Altamira, todas las instalaciones petroleras detenidas, las refinerías en cero, los balancines pararon por primera vez en 100 años, pararon los balancines a sacar petróleo, todo colapsado, el caos, la gente en las colas, en la calle buscando gasolina, un país sin combustible, sin gas. Una mujer le dijo a Chávez, Chávez, ven acá, no tengo gas para cocinar. Esto lo contó él mismo. Pero empecé a agarrar los muebles y estoy cocinando con los muebles, con la madera. No te dejes, Chávez. Ese Chávez en la acción. Están los grandes buques petroleros detenidos frente a nuestras costas. El golpe impidió que nuestros buques salieran con el petróleo. En el lago Maracaibo, para algunos que no puedan conocer bien nuestra geografía, una de las tierras más encantadoras y excepcionales de nuestro país es el estado Zulia. Es otra cosa, lo digo en verdad, le he hecho mucha broma a Cali, y ahí está Joaquín y por ahí está Gregorio. En serio, el Zulia siempre ha sido una tierra petrolera. En 1970, cuando Venezuela producía 3.600.000 barriles de petróleo, en el Zulia se producían 3 millones, era como otro país. Estaba el Zulia gobernado por la oposición y estaban nuestros grandes buques ahí parados frente a la costa. Uno de ellos, todos tenían nombre de mises, porque antes lo más importante que tenía Venezuela eran sus mises. Todas muy lindas, por cierto, todas muy lindas. Pero era lo más importante. Y entonces nuestros buques tenían nombres de mises. Y estaba el Pirín León, lleno creo que de 300.000, 500.000 barriles de combustible, fondeado en el lago Maracaibo. Y todo el pueblo de